Estamos en esta mañana con Caro Fiorito, que nos va a explicar un poco o a dar más información sobre lo sucedido hoy por la mañana específicamente. Bueno, Caro, vos nos vas a contar qué es lo que sucedió, tal vez para aquellos que no se enteraron. Dale, hola Eli, buen día, ¿cómo están? Nada, hoy a primera hora de la mañana nos encontramos con un foco de incendio en la planta de residuos debido a alguna negligencia de algún vecino o vecina que a última hora del día de ayer tiró algún residuo prendido. Así que bueno, recién lo pudimos visibilizar hoy a la mañana. Y bueno, están ahora, estamos trabajando para poder sofocar el incendio. Quiero decir esto, como vos decías, para sofocar el incendio, o sea que llegó a ser un incendio. Sí, prendió, a ver, prendió poco, pero bueno, generó mucho humo. Y justamente también informar, el humo que van a ver ahora es mismo del agua que se está tirando, que va haciendo que se genere más humo, digamos. ¿Esto suele pasarse generalmente? No, después del acondicionamiento de la planta que veníamos haciendo, que venimos todavía trabajando, se logró evitar los incendios, pero bueno, sí es muy común la falta de compromiso que tenemos de parte de los vecinos en muchas instancias, no todos, pero que tiran los residuos desde afuera del alambrado, que se quejan cuando los paramos en la entrada y les solicitamos controlar qué residuos llevan. Entonces, bueno, un poco la idea también de la nota era esto, pedir y apelar por la responsabilidad y solidaridad de la gente, tanto en los espacios públicos como dentro de la planta, con los compañeros de trabajo que si lo frenan es simplemente para poder controlar y llevar una mejor organización dentro de la planta y acompañar a este proceso que venimos de acondicionamiento. Bueno, Caro, sabemos que siempre pasa esto, ¿no? De cuando tal vez uno los para la gente, por ahí se pueden sentir ofendidos, pero digo, la idea también es aclarar esto, ¿no? Que no es en contra de nadie, sino es para un mejor control. Sí, sí, totalmente. La idea es para un mejor control y poder evitar casos como los de hoy, que se ve afectada la visibilidad de la ruta, bueno, la peligrosidad que eso implica, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando hoy a la mañana también con el juzgado de faltas, que aquellas personas que no acaten las normativas internas que tenemos dentro de la planta, tendremos que trabajar de manera legal. Totalmente. Bueno, Caro, muchísimas gracias y esperemos entonces que esto no se vuelva a repetir. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por el tiempo.